tell. Now you can't help but wonder to yourself. Hola, mi amigo de español. I cannot wait to give a little bit of my love to you again in Marbella, July 16th at the Starlight Festival. Para darnos otros brazos de los besos, quien sepa llorar, recordar de qué color en tus brazos son los ojos. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater. Think we're gonna make it. Make it money. Just work out this time. Alright. My baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Maybe you don't know. Hola, soy Polanka. I'm going to be very happy to be there at the Starlight Festival. Os espero a todos el 30 de julio en la cantera de Marbella. Enhorabuena por esta iniciativa y recordad que el día 2 de agosto comienzo mi gira Papitú en Marbella, en el Festival Starlight. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismo. Mi gente por fe. It's a mega dream survive. It's a coming storm inside. Who's gonna save you? Alive and kicking. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. When I need love, I hold out my head. En la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Bueno, ¿qué me motiva un proyecto como el de Starlight? Pues a ver, imagínate, ¿no? Yo creo que todas las cosas que son grandes proyectos con grandes estrellas, a mí personalmente me llena de orgullo que hayáis contado conmigo. Bienvenidos a la gala Starlight. Welcome to a magical evening. Buenas noches, queridos amigos. Agradecemos a cada uno de ustedes por apoyar nuestras causas. Un hombre que con su gran pasión por la humanidad ha hecho posible que no haya barreras. Gracias a ustedes pudimos hacer una escuela digna, una escuela segura. Puedo subastar el colgante y los pendientes. Hay 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 35, 40. Todo por la fundación, todo por la fundación. Antonio Banderas ha dado. ¡Ay, eso 50 para arriba! ¡Con mis niños de la universidad! ¡Viva España! ¡Vamos allá! 75. Venga, que por 80 os hago la obra en el hotel otra vez. ¡Yo solito! Y llamo a Bisbal y hacemos un dueto. This formidable setting. It is very important that we put smiles on children's faces around the world. Feeling
saw our face. The final curtains. A todos los colaboradores, Sandra, muchísimas gracias y el año que viene prometo desnudarme si me dais un milloncito de dólares. Todo está preparado para que comience la gran fiesta del verano, la Starlight Gala, una gala benéfica organizada por dos anfitriones de lujo, Eva Longoria y Antonio Banderas. 190 personas acreditadas para cubrir la gala y unas medidas de seguridad abrumadoras. 4 autobuses para desplazarnos al lugar más fotografiado de los últimos tiempos. La pasarela de famosos parecía no tener fin. La Starlight, una fiesta benéfica que ha tenido repercusión en todo el mundo. De una gala que ha sobrepasado todas las previsiones de asistencia. Esta noche en este hotel cenarán políticos, empresarios, artistas y personajes del ayer. También personas anónimas que han pagado entre 800 y 1000 euros por cubierto. Entre todos intentarán conseguir que la luz de los que menos tienen brille con un poco más de intensidad. La Starlight de Marbella, una de las galas benéficas que levantan más expectación y cuyos anfitriones son Antonio Banderas y Eva Longoria. Recupera todo su esplendor. Vuelven las princesas de Oriente, vuelven las estrellas de Hollywood y todo su glamour a la Costa del Sol. Y hasta ahora todos los periodistas que se apostan a la entrada del Hotel Villa Padierna, porque allí Elena Rubio se celebra esta noche una fiesta solidaria. Así es, se trata de una cena benéfica organizada, entre otros, por los actores Eva Longoria y Antonio Banderas. En el hotel de la superfiesta. 500 personas. De la superfiesta. 500 personas. No, ojo, que había una gente ahí tremenda. Una de las fiestas más glamurosas, y no la más glamurosa del verano. Y muy pocos quisieron perderse la que ya han calificado como la fiesta del verano.